¿Cómo se generan los Bitcoin? El nacimiento de un nuevo Bitcoin es el resultado del trabajo de los obreros de la red. En otras palabras, los mineros, ellos son los encargados de traer al mundo nuevas unidades de BTC y recibir en su monedero Bitcoin frescos y nunca antes utilizados como recompensa por asegurar el registro de la transacción en Bitcoin. Para que entiendas con claridad cómo nace un Bitcoin, es necesario que conozcas primero algunos detalles sobre la minería de criptomonedas y la función de los mineros en la red. La minería de Bitcoin es un proceso en el que un ordenador utiliza su poder de procesamiento para confirmar que la transacción que se está llevando a cabo en una red son válidas. En otras palabras, los mineros se aseguran de que los Bitcoin que están siendo enviados de un monedero a otro se gasten una sola vez. El doble gasto de un Bitcoin sería como tener $1,000 en tu cuenta bancaria e intentar pagar en dos tiendas distintas con cheques de $1,000. Uno de los dos propietarios tienen en su mano un cheque sin fondos, seguramente el que cobra el cheque de último. Con la finalidad de evitar que ocurran estos tipos de incidentes, los mineros se aseguran de que cada transacción cumpla con los protocolos de la red Bitcoin. De ese modo, la transacción que se gastó de la BTC primero es la que recibirá la mayor cantidad de verificaciones y será aprobada. Luego, todas las transacciones válidas son agrupadas en lo que conocemos como bloques, que deben ser añadidos a la cadena. Para ello, los mineros deben realizar una cantidad de cálculos matemáticos para dar con el resultado que les permitirá añadir este bloque de transacciones a la blockchain. El primer minero o grupo de mineros en resolver el problema añade el bloque y obtiene una recompensa por ello. Mientras tanto, los demás mineros tendrán que verificar y agrupar nuevas transacciones para tratar de añadir el bloque siguiente. La recompensa que reciben los mineros tras añadir un nuevo bloque a la cadena también se le llama incentivo. En el libro blanco de Bitcoin, en este documento se explica que dicho incentivo tiene una doble función, que resulta beneficiosa tanto para el minero como para la red. Por un lado, la recompensa sirve como retribución por el tiempo y la energía utilizada por el minero para realizar todo el proceso de minado de un bloque. Por otro lado, este galardón busca evitar que los mineros actúen de manera perjudicial para la red.